Los vecinos de Welling y Cruz de Humilladero continúan en pie de guerra contra la zona azul. Este domingo han convocado la octava manifestación para exigir al gobierno local dar marcha atrás en lo que los vecinos consideran una imposición de la zona azul en el entorno de la calle Tomás Echevarría y también en Cruz de Humilladero. Hemos paseado esta semana precisamente por los comercios. Cada vez su situación por culpa del Zare es más agravada. Nos dicen que la prueba dura 6 meses. Señor de la Torre, con un mes ya están notando los bolsillos los comerciantes, con un mes ya están notando los vecinos su economía, sus bolsillos. ¿Qué vamos a esperar? ¿A acribillarle, a pisarle más el cuello su economía? 6 meses no vamos a aguantar, no vamos a aguantar con la pandemia, vamos a aguantar con el Zare. Querían que saliésemos a la calle y aquí estamos. Desde un principio que se consultase con los vecinos, vista de que no hay forma, pues decidimos de poner esta hoja donde se pueda a los vecinos decir sí o no al Zare, que por lo menos tengamos algo con lo que poder. Entonces lo hemos llevado a cabo, lo estamos recogiendo allí en las asociaciones y además se hace aquí. Y la idea es, por supuesto, no al Zare, por lo que se está diciendo. Estamos viendo que es además de momento es un fracaso, está vacío casi todos los aparcamientos. La concentración ha tenido lugar en la Plaza de la Solidaridad y ha sido organizada por la plataforma vecinal Welling contra el Zare. Una reivindicación a la que se han sumado los socialistas. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha vuelto a pedir a Francisco de la Torre diálogo con los vecinos para llegar a un consenso. En el día de hoy, los vecinos y las vecinas han constituido una simulación de lo que sería una consulta ciudadana, que es lo que le están demandando en este caso al ayuntamiento y sobre todo al alcalde. Le están pidiendo al alcalde que escuche, que los vecinos quieren decidir, y decidir significa tener la oportunidad de votar y decidir qué es lo que quieren en sus barrios. Y está claro, en el día de hoy los vecinos se vuelven a manifestar y dicen alto y claro que no quieren la zona azul en Welling, que no quieren la zona azul en los barrios obreros, que no quieren la zona azul en Cruz de Humilladero.